tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Creo que ya por ahí Beth me hizo el favor de presentar. Mi nombre es Lorena Bracho, yo soy Sales Manager aquí en MapLink y el objetivo de este webinar es presentarles lo nuevo de Google Maps, ¿no? La nueva plataforma, el nuevo concepto de Google Maps Platform y su nuevo modelo de negocios, que es un pago por consumo. También está conmigo Ingrid Muñoz de mi equipo. Ella va a estar revisando las preguntas que ustedes nos hagan el favor de hacer para poder al final contestar cualquier duda que tengan respecto del nuevo modelo, respecto de los servicios. Un poquito de qué es lo que vamos a recorrer durante este webinar. Es el modelo previo, cómo era el licenciamiento anterior en Google. Ahora, el nuevo concepto este de Google Maps Platform, cuáles son los servicios que están incluidos, qué está pasando en este tiempo de transición, cuál es el modelo económico y algunas un poco de nuestras recomendaciones sobre cómo optimizar y finalmente, pues, presentarnos nosotros para ver cómo, que ustedes comprendan cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos y cómo podemos ayudarles. ¿Cómo funcionaba el modelo anterior? ¿Qué es Google Maps, ¿no? Google Maps es toda esta carga de funcionalidades, de vistas de mapas, de posibilidades de hacer rutas, de poder revisar la base de datos de Google y poder integrar todo esto a través de APIs a nuestros propios desarrollos. Ver las vistas de calle, ver el Street View, imágenes satelitales, consultar los puntos de interés y quizá integrarlos dentro de nuestras propias aplicaciones, ya sea dentro de una página web pública, ya sea para análisis de información interna, para generar rutas de mis vendedores o de las personas que van a repartir, o generar aplicaciones llamativas como aplicaciones de taxis o aplicaciones de asignación de incidentes, cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo utilizar Google dentro de los negocios? Esto sigue siendo el concepto de utilizar Google dentro de sus aplicaciones, pero tiene una nueva forma de verse, de licenciarse y también de llamarse. Anteriormente se tenían dos tipos de uso que seguramente ustedes estaban familiarizados con él. Cuando eran uso público, abierto, que no había ninguna restricción de acceso, Google permitía el uso de las APIs de Google de una manera gratuita. Sin embargo, si ustedes estaban integrando Google a partir de para utilizarlo dentro de un aplicativo interno o para hacer rastreo de dispositivos o para generar aplicaciones de taxis o de asignación de incidentes, se necesitaba un licenciamiento que se llamaba Premium. Estas eran las dos formas en cómo se podía utilizar Google, incluso en estas aplicaciones de uso externo, cuando necesitaban muchos llamados o que necesitaban mejor eficiencia, que necesitaban un soporte técnico oficial, también se necesitaba un licenciamiento premium. En este momento todo eso cambia hacia el nuevo modelo, hacia un nuevo nombre, Google Maps Platform, y de esa plataforma tomar lo que ustedes necesitan y pagar por lo que usan, ¿no? ¿Por qué cambiar? Google decide cambiar la forma de poner a disposición sus APIs para mejorar la experiencia de ustedes, de sus clientes y de los desarrolladores que están en contacto con nosotros, con ellos y ustedes están utilizando esas APIs para integrarlas dentro de sus aplicaciones. La idea es, pues, bastante simple, una experiencia end-to-end de sencilla, un solo plan, un solo sitio. Ya no hay varias formas de crear llaves y demás, es a través de una misma consola que algunos de ustedes ya deberán de conocer. Entonces, crear una experiencia mucho más simple en el caso de las personas que están desarrollando con Google. Otra también es un fácil modelo de consumo. Lo que ustedes usan es lo que se paga. Vamos a hablar también de los créditos y de cosas que otorga Google para que ustedes, para invitarlos a que sigan desarrollando, a que crezcan sus aplicaciones y cómo poderlo hacer mejor. No necesariamente con un costo asociado, ¿no? También lo que decide Google es poder dar mucho más soporte a través de blogs, a través de tickets y a través de partners como nosotros. Un poco de lo que hablaba anteriormente, una inversión en innovación. Google siempre está interesado en apoyar a la gente que está desarrollando con sus productos, en crear aplicaciones muy innovadoras. Entonces, en este nuevo modelo, en esta nueva plataforma, Google otorga un crédito para desarrollo. Y voy a hablar más adelante sobre esto. ¿Qué sucede también en la experiencia de los clientes? Que hay más control. Ustedes cuando estén desarrollando pueden elegir qué funcionalidades van a utilizar y dentro de esas mismas funcionalidades, qué es indispensable utilizar y qué pueden decidir o no utilizar dependiendo del costo también. Entonces, es un poco hacer uso eficiente de los recursos de Google
para tener una aplicación consistente también con su presupuesto, con sus planes de desarrollo y con el timing en el que van a generar los proyectos. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. En algún sentido se paga menos, porque antes existían a grandes rasgos tres tipos de licencia. Cuando lo que mencionaba antes, si estoy utilizando Google de forma interna, había una licencia para proyectos internos. Si lo estaba utilizando de una manera pública, pero muy intensiva y necesitaba yo soporte, podría yo tener licencias externas. O si necesitaba generar aplicaciones de rastreo vehicular, se tenía una licencia de rastreo. Si había un cliente que tuviera las tres aplicaciones, tenía que licenciarlos. Tenía que tener las tres licencias o al menos dos de ellas, ¿no? Entonces, ahora todo eso cambia, todo es pago por consumo. Un cambio importante también es todos aquellos aplicativos que utilizan el SDK, ya sea de Android o de iOS, las vistas de mapa también no se pagan. Entonces, ese es un gran cambio, un gran apoyo al mercado para que sigan desarrollando todas estas apps tan novedosas que siempre se han desarrollado. El concepto importante aquí es que se paga lo que se usa. También existe la posibilidad de tener precios de descuento. Multitier, que se llama escalonado, que lo voy a platicar en un ratito más, ¿no? A través de partners como Maplink, pueden tener ustedes un precio de descuento ya cuando empiece a crecer su aplicación, tener acceso a estos precios, ¿no? Y también lo que decía hace rato, funcionalidades básicas cuestan menos. Entonces, ustedes más van administrando dependiendo de sus requerimientos y dependiendo también su presupuesto, qué es lo que van a querer ir tomando de la plataforma para utilizar. A grandes rasgos, Google se categoriza ahora en tres conceptos principales, en lo que son mapas, en lo que son rutas y en lo que son places o lugares. Entonces, ahorita voy a entrar en detalle para quienes no conozcan las APIs de Google, qué significa o qué representa cada uno de estos servicios, para que los conozcan y sepan cómo aprovecharlos. En cuanto a mapas, en mapas están lo que, esto que el nuevo concepto de Dynamic Maps es la parte de JavaScript. Lo que ustedes conocían como la carga de mapas en JavaScript, ahora se llama como concepto Dynamic Maps. Son mapas que son interactivos, en donde el cliente puede acercarse, puede alejarse, puede moverse dentro del mapa y estar interactuando con el mapa continuamente. Estos son los mapas dinámicos. Existe también la vista de mapa de Street View dinámico, ¿no? Esto de mover el muñequito y poderme mover 360 grados para ver hacia dónde voy, etcétera, y las fachadas de los edificios. También se considera como un nuevo concepto Dynamic Street View. Está la parte de mapas estáticos. Y aquí viene el concepto de qué necesito yo en mi aplicación, si necesito de ese dinamismo de esos mapas interactivos o en ciertas ocasiones o en ciertas partes de los servicios que estoy ofreciendo a través de mi aplicación, puedo hacer uso de mapas estáticos. El claro ejemplo de un mapa estático es una imagen, por ejemplo, cuando terminamos un servicio de taxis de Uber, nos manda una corrida de cuál fue una vista de mapa, de cuál fue la ruta que nosotros seguimos, ¿no? Esta es una clásica vista de mapas estáticos. Los mapas estáticos se pueden utilizar también en reportes, o sea, dónde estuvo mi vendedor, cuánto tiempo se tardó, qué distancia recorrió y meter este reporte dentro de los reportes de la semana de qué fue lo que hizo. No necesito un mapa interactivo, podría utilizarlo con un mapa estático. Lo mismo con un Street View estático. A lo mejor estoy llenando el file de un cliente para decidir si le voy a otorgar un crédito o no y necesito ver en qué tipo de casa o de vivienda el habita. Entonces voy a poder anexar a su expediente a lo mejor una imagen de la fachada de su casa y me da una cierta referencia de si puedo otorgarle un crédito o no. Eso es lo que se podría llamar o se podría llamar con un Static Street View, perdón. Y Embed Map es una funcionalidad muy sencilla de mapas que a partir de unas coordenadas, sin muchas funcionalidades de rutas o de geocodificaciones, obtengo yo un mapa a partir de Google, ¿no? En la segunda categoría o en la segunda clasificación de servicios de Google está la parte de ruteo. En la parte de ruteo hay otra vez varios servicios. Uno, el clásica API que les genera las rutas se llama Directions API. Y aquí en esta ruta puede ser multimodal, puede ser en coche, en transporte público, caminando. ¿Cuál va a ser el resultado de esta API? Lo que me va a decir es, estos puntos, la distancia que se recorre es tantos kilómetros, se hace en tanto tiempo y me puede decir la instrucción vuelta por vuelta.
También puedo utilizar el tráfico, puedo utilizar tráfico en tiempo real o tráfico predictivo. ¿Cómo se comporta el tráfico el martes de la semana que entra? Si yo voy a entregar o organizar una ruta para el martes de la semana que entra, ¿cómo se comporta el tráfico? Y considerando eso, voy a ver cuánto es el tiempo real. Entonces, si ustedes necesitan hacer rutas, el servicio adecuado para utilizar es el de Directions. Otro servicio importante dentro de la parte de rutas es el de matriz de distancia. Como su nombre lo dice, es una matriz. Y lo que me va a dar de resultado es todas las distancias entre todos los puntos, distancias y tiempo. También puedo utilizar tráfico en tiempo real o tráfico predictivo. ¿Cuáles son los claros ejemplos de una matriz de distancia? Por ejemplo, estos aplicativos de taxis o aplicativos de aseguradoras que necesito encontrar cuál es la grúa que se encuentra más cercana o cuál es el ajustador que me va a venir a atender o cuál es el taxi que se encuentra más cercano. Se utiliza primero una matriz de distancia para ver cuál es el que está cercano y disponible considerando el tráfico y después con Directions yo voy a estar haciendo la actualización de los tiempos. ¿Cuánto tiempo se va a estar tardando en llegar a ese incidente? También una matriz de distancia se puede utilizar, por ejemplo, en bancos. ¿Dónde están mis bancos? ¿Dónde están los bancos de la competencia? ¿A qué distancia están? ¿Debería yo abrir un nuevo punto entre dos puntos para tener mayor cobertura? Siempre que tengan que calcular cuál es el más cercano o si hay unos espacios que ustedes quisieran cubrir, pueden utilizar la matriz de distancia. El aplicativo de Roads lo que hace es más un tema como de percepción, pero resulta muy útil en aplicaciones de rastreo. A veces cuando ustedes se generan puntos con coordenadas GPS, no caen exactamente dentro de la calle, sino caen en una manzana o demás. Entonces, para que no se vea feo, que no se vea desfasado, lo que hace Nearest Road, que es dentro de la API de Roads, es jalar ese punto hacia la calle más cercana. Otro servicio dentro de Roads, además de los límites de velocidad, es poder recrear una ruta. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, yo tengo las coordenadas de los vendedores, pero no sé exactamente por dónde se fueron. Con el servicio de Route Travel, ustedes pueden recrear esta polilínea de la ruta que siguieron estos vendedores. Y quizá el servicio como más completo y también el que tiene muchas más variantes es el servicio de Places. Dentro de Places hay distintos tipos de funcionalidades que ustedes pueden llamar. Una es el de geocoding. Geocoding, la geocodificación, lo que significa es convertir direcciones a coordenadas. Imagínense la base de datos de un banco, todos sus clientes, para poderlos mapear, primero lo que tiene que hacer es convertirlo a coordenadas para que el mapa lo entienda y poderlo representar a través de un punto. Hay una geocodificación inversa también. Si yo estoy levantando puntos con GPS en la calle y quiero saber a qué dirección corresponden, pueden utilizar el geocoding inverso y obtener la dirección a partir de Google. Eso lo que les va a permitir es completar sus bases de datos, comparar lo que ustedes tienen en base de datos con lo que se está obteniendo en campo y verificar que es la dirección correcta. Entonces, ese es el que se llama servicio de geocoding. Un servicio que no se utiliza demasiado, pero que podría ser muy útil, sobre todo ustedes que están en este tipo de desarrollo de nuevas aplicaciones, es cuando yo no puedo localizar un dispositivo móvil a través de GPS o se hacen entregas dentro de un edificio, quiero localizar gente dentro de un complejo, lo que haces puedes hacer localizar ese dispositivo a través de triangulación de Wi-Fi, perdón. Y si estuviera yo fuera donde no hay no necesariamente tengo visibilidad GPS, se hace triangulación de las antenas celulares y también con eso puede ayudarme a localizar un dispositivo móvil. Otra API disponible es la de Time Zone, que es el uso horario en donde se generó esa coordenada. El servicio que más valor tiene en el caso de Google para meter dentro de las aplicaciones es quizás el de la base de datos de puntos de interés de Google, que es Places API. Son millones de puntos en donde Google levantó esa información o la gente levantó su propia información de qué tipo de negocio es, dónde está, fotografías, teléfonos, horarios, mi página web, etcétera. Y ustedes la pueden explotar e integrar dentro de sus aplicaciones. Ahorita, este es un poco el más complejo y el que se puede optimizar. Les voy a mencionar algunos casos. Dentro de Places existe un servicio que se llama Autocomplete, que es el rellenado de direcciones. Esto sirve para estos aplicativos de taxis o aseguradoras o personas que están en campo que queremos que rápidamente encuentren domicilios, te da todas las coincidencias de los domicilios de acuerdo a las letras que yo estoy poniendo. Y voy a hablar un poquito más en detalle de esto.
para cotizar o para revisar qué tipo, qué cuando estoy desarrollando, qué utilizar de places, es importante saber cómo accesan a places. Hay varias formas de hacer uso de places. Puede ser que yo haga un llamado a places details, que puedo hacer un llamado a places nearby, que es los lugares cercanos. Puedo hacer el autocompletado de direcciones. Entonces, siempre tengan en presente que si están utilizando el servicio de places, es de qué forma voy a accesar ese servicio, es lo que me va a costar. Entonces, otra de las cosas que influye en el precio de places es qué tipo de datos necesito. Como ya mencioné, dentro de places se genera un chorro de información, ¿no? Es el título, es una cafetería, esta es la dirección, estos son los horarios. Entonces, Google en este nuevo modelo decide separar los conceptos. Entonces, si tú no necesitas toda la información del punto, no mandas llamar toda la información del punto, manda llamar la información que a ti es de interés. Si tú no necesitas ni los teléfonos ni los horarios, no mandas llamar contact o no necesitas el rating del lugar, no lo mandas llamar, utiliza solamente la parte de basic. Entonces, lo que incluye a Places es el servicio de qué información estás mandando a llamar y de cómo la estás accesando. Hablando un poco, y solo para ejemplificar el uso de Basic Contact y Atmosphere, por ejemplo, el Places Nearby me busca todos los lugares cercanos a una cierta ubicación. En la primera búsqueda me busca los 20 lugares más cercanos. Y, por ejemplo, este es un llamado que es muy útil para cierto tipo de aplicaciones, ¿no? Una aplicación de entregas a domicilio, pero que voy a ir a buscar distintos restaurantes. Me serviría mucho el servicio de Nearby y de resultado me va a traer toda esta información. Tanto los datos del lugar básicos, como los horarios, como los teléfonos, como los ratings. Entonces, siendo que está utilizando todo el contenido de Places, es un llamado relativamente caro, pero habría que ver contra los beneficios que trae. Entonces, es importante aquí, nada más para ejemplificar, hay servicios que incluyen toda la información, hay servicios que incluyen solamente una parte de la información. Tenemos hasta el servicio de autocomplete. Seguramente muchos de ustedes ya han empezado a utilizar el autocompletado de direcciones. Anteriormente, a partir de la primera letra, o quizá ustedes podrían seleccionar a partir de qué letra empieza a generar coincidencias. Eso es lo que se llama autocomplete por carácter. En el nuevo modelo de Google, existe una opción de buscar, de hacer este autocompletado a través de sesiones. Entonces, mientras el cliente no le dé clic y seleccione la opción, sigue siendo la misma sesión. Entonces, puede dar un carácter, dos caracteres, meter cinco caracteres o borrarlos, etcétera. Y mientras no le dé clic, sigue siendo la misma sesión. Y puede ser un poco más costo eficiente que buscar, que hacer el autocompletado por letras. Pero tienen que parametrizarlo. Y de regreso me trae información de Basic, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estoy ejemplificando en Nearby y en Autocomplete cuáles son los servicios que se están utilizando o que, los servicios que se generan, ¿no? ¿Qué les platico? La parte de la transición. En la parte de la transición, ¿qué es lo que está pasando a partir de mayo de este año? Google hizo un anuncio en donde ya no se permite el uso keyless. Anteriormente, Google permitía estar haciendo llamados a funcionalidades de Google sin tener una API key, lo que ustedes conocen como una API key. Ahora eso ya no es posible. Todas aquellas personas o empresas o desarrolladores que estaban haciendo llamados keyless, le llama Google, ya no lo pueden hacer así. Están viendo que sus mapas se están poniendo en gris o que los servicios no están funcionando. Entonces, ahora necesariamente se tiene que crear llaves o API keys en una consola de desarrollo, en la consola de developers de Google, se tienen que crear estas llaves para poder hacer los llamados. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, una vez que yo ya creé esas llaves, yo tengo que habilitar una forma de pago. Y ahorita vamos a hablar cuáles son las opciones. Se tiene que habilitar una forma de pago. Si no se habilita esta forma de pago, eventualmente o se les va a poner el mapa en gris o los servicios van a estar dejando de funcionar o no les van a dar respuestas o les van a generar errores. Nosotros ya tenemos un par de clientes que nos han estado llamando mencionando que esto está sucediendo. Entonces, es una realidad. Si no se habilita una cuenta de pago, por ejemplo, con Maplink, podría empezarles a generar problemas. Y otro de los cambios importantes es que Google está dando un periodo de gracia. Entonces, sí te voy a cobrar por lo que consumas, sí necesito que metas una llave y necesito que habilites una forma de pago a través de Partner quizá, pero
Te voy a dar un tiempo, un periodo de gracia para que optimices porque entendemos que cambió la manera en cómo estamos cobrando. Entonces, estos son los principales cambios que están sucediendo a partir de mayo. ¿Cuál es, solamente para que ustedes lo conozcan, cómo es que funciona este modelo económico de Google Maps Platform? Como había yo dicho, Google está otorgando $200 de crédito mensual. Entonces, con esos $200 ustedes pueden hacer uso de una o de o todas las APIs o de APIs pueden estar utilizando por mes $200. Siempre va a ser mensual y siempre va a ser de la suma de todos los APIs que están mandando llamar. Si ustedes, dentro de todo el uso que están haciendo de Google, no rebasan esos $200, nada les va a ser cobrado. Si no excede sus consumos, no se les va a cobrar absolutamente nada. Entonces, esto es lo que Google les está dando como crédito para desarrollar y para seguir innovando con su plataforma. ¿Cómo pueden ustedes revisar si sus consumos van a exceder esos consumos? Toda esta información está pública, ¿sí? Hay una información, un sheet de precios de Google donde se marcan cuáles son los límites de uso. Pues aquí puse solamente un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, utilizaran solamente Dynamic Maps, solamente utilizaran esa API, tendrían 28,000 cargas de mapa mensuales sin costo. O sea, estos 28,000 son $200, ¿no? Además, Google les permite, tienen por ahí también una calculadora pública donde ustedes pueden decir, oye, pues yo estoy consumiendo, planeo consumir estos servicios y planeo consumir, no sé, 100,000 cargas de mapa, 38,000 rutas por mes. Ustedes pueden meter ese número dentro de esta calculadora y les va a estimar, ya descontándoles los $200, cuánto es lo que van a estar gastando de Google. O sea, aquí lo interesante es que ustedes pueden planear su desarrollo o modificar su desarrollo para que se ajuste al presupuesto que ustedes tienen. ¿Cómo se cobra? Es un costo por millar, entonces aquí puse yo como un ejemplo, costo por millar por mes. Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieran 98,000 pistas de mapa, lo que antes era JavaScript Maploads, que ahora se conoce como Dynamic Maps, se lo dividen entre 1,000, son 98 sets de 1,000 y el costo inicial es de $7, el precio inicial es de 7, costo por millar es de $7, entonces para ese servicio serían $686 por mes de vistas de mapa, ¿no? Es importante que conozcan que los precios funcionan de forma escalonada, perdón. Entonces, los primeros 100,000 llamados tienen un precio, los siguientes 400,000 llamados tienen otro precio. Entonces, aquí un ejemplo de cómo funcionaría, o sea, si fueran 138,000 llamados, por ejemplo, 100,000 se cobrarían a 7, 38,000 se cobrarían a 5,60 y siempre Google les va, independientemente de si de si tienen alto consumo o no, siempre les va a otorgar ese, Google y nosotros les vamos a otorgar ese $200 de crédito. Y esto es para que comprendan cómo funciona la nueva forma de licenciamiento de Google. Es importante en este sentido que si ya están utilizando la plataforma de Google Maps, si están utilizando varios de estos servicios, empiecen a contemplar qué servicios, lo que mencionaba yo, qué servicios son totalmente indispensables y qué servicios pueden optimizarse. Aquí les voy a dar solamente unos ejemplos muy básicos de qué es lo que podrían ustedes optimizar. Aquí la idea sería es, si ustedes ya están teniendo un desarrollo, ya están utilizando las APIs, se acerquen con nosotros y nos platiquen cuáles son sus necesidades, que hagamos como un dimensionamiento de su cuenta y ver en qué lugares podemos estar optimizando sus consumos. Algunos ejemplos muy, muy sencillos de esto es mapas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en mi página inicial de mi store locator o de mi página de e-commerce, sí necesito un mapa dinámico porque yo necesito que la gente se mueva, que sea muy atractivo, que tal. Entonces, en ese set o en esa parte de mi aplicativo, yo voy a decidir integrar la parte de los dinámicos. Pero quizás si yo estoy haciendo un reporte
O quizás si yo estoy generando un montón de mails a los clientes, no les voy a mandar un link a nuestro al mapa dinámico que me cuesta más caro. A lo mejor lo que hago es generarles solo un mapa estático, ¿no? Entonces habrá pedazos de su código, de su desarrollo, en donde sí es requerido, donde sí van a querer tener un dinámico y vale mucho la pena tenerlo por este dinamismo y esta visibilidad que nos da Google. Y habrá partes donde un mapa estático funciona muy bien, sobre todo hay aplicaciones, por ejemplo, de administración de CRMs, ¿no? Donde no necesariamente vas a querer un mapa interactivo todo el tiempo. Con un mapa estático es suficiente para mandar a tu gente a campo y ver en dónde está el cliente. Entonces, no gastar innecesariamente esos recursos, ¿no? La otra parte donde podría hacerse una optimización bien simple es evaluar dentro de mi desarrollo en dónde necesito hacer rutas, qué rutas, cuántos puntos van a tener esas rutas, si las rutas necesito la información de tráfico o no la necesito, si le puedo decir a Google, oye, los puntos, ordénalos como yo te los estoy mandando, o si le digo a Google, no, 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 necesito que me los optimices en el orden en el que se debe de ir visitando. Bueno, al tomar este tipo de decisiones, uno empieza a seleccionar como precios, ¿no? Sí, lo quiero hacer con tráfico, sí lo quiero optimizado, entonces yo voy a saber que eso quizás es un poco más caro que si lo hiciera yo sin tráfico. Entonces, esos son el tipo de asesoramientos que nosotros les damos y de identificar las necesidades y qué servicios están utilizando y cuánto costaría. En Places yo creo que es el rubro donde más se puede optimizar, en donde más se puede decidir qué tomar de Google y tomar lo mejor que me sirve también para mi aplicativo, ¿no? Hay cosas que hacen una diferencia radical en el desarrollo y en la venta de mi aplicativo. Sí. A ver ahí. Sí, es que, perdón, la conexión no estaba muy buena, pero creo que ya estoy de vuelta. Entonces, si estoy consultando el API de Places y necesito, sí, voy a necesitar teléfonos, horarios, ratings o solamente necesito las coordenadas del punto. Y entonces ahí se decide cómo voy a accesar al servicio de Places y qué de todas esas categorías o de toda esa información voy a mandar llamar realmente de Google. En el caso del Nearby, el Nearby es súper útil, pero como les decía, es un servicio que podría resultar costoso si estoy haciendo demasiados. Entonces, Google da otras alternativas, da que busques por un text search o que hagas otro tipo de búsquedas. Entonces, ahí es donde nosotros asesoramos con ustedes cómo optimizar esos usos. Lo que estaba yo comentando del autocompletado. En el autocompletado, ¿cómo prefiero hacerlo? ¿Voy a hacer letra por letra? ¿Lo voy a hacer por sesión? Ahí evaluamos realmente el promedio de teclas que sus clientes utilizan para encontrar una dirección y conforme a ese promedio de teclas se decide si va a ser Session ID o no y todo esto se prueba y se les dicen cómo hacerlos, qué parámetros utilizar para mandar llamar, ¿no? Entonces, estos serían como algunos ejemplos súper breves de cómo podríamos nosotros asistirlos en la optimización de sus consumos, pero para eso necesitamos conocer bien bien su aplicación, cómo la tienen parametrizada, y qué es indispensable, qué no, y cómo podríamos optimizarlo, ¿no? Entonces, esas serían las ideas de cómo optimizar. Un poco platicando de nosotros, y creo que me fui un poco rápido en la presentación, pero ahí para espacio y está revisando ahí las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan. Platicarles un poquito de nosotros. ¿Cuál es el diferencial como partner de Google que nosotros podemos darles en este nuevo modelo de precios? Como les decía, los precios están públicos, ustedes pueden revisar, pueden ustedes utilizar la calculadora, pero siempre es bueno estar acompañado en ese proceso. Y además también entender bien cómo están funcionando esos precios. Hay precios además de volumen. Cuando yo estoy planeando, sobre todo aplicaciones de alto consumo, estoy generando una aplicación masiva de entrega a domicilio o una aplicación de taxis o una aplicación donde planeo que voy a meter 15.000 taxis de toda la República, todos los sitios y demás, son aplicativos bien demandantes
que consumen muchos, varios de los servicios. Un aplicativo, por ejemplo, de taxis podría consumir las vistas de mapa dinámicas, podría consumir la matriz de distancia para ver cuál está más cercano, puede consumir el directions para estar actualizando los tiempos en los que se va a acercar el taxi, etcétera, ¿no? Y otros más, el places para el autocompletado, para que la gente no tenga que llenar toda su dirección, sino solamente ciertas letras y con eso ya me dé. Entonces, cuando estoy utilizando muchos servicios, tengo que entender cuáles consumen más, cuáles cuestan más, si puedo tener acceso a precios de volumen y cómo manejo mi presupuesto, ¿no? Entonces, a través de nosotros pueden tener acceso a esa información y a los precios de volumen, al dimensionamiento, que era un poco lo que estaba yo hablando ahorita, ¿no? Revisar junto con ustedes su aplicativo, revisar su consola, revisar cuáles son los servicios que están mandando llamar, por qué los están mandando llamar así, si los podrían llamar de otra manera, ¿no? Diferentes planes. En este modelo de pago por consumo, pues existe la alternativa de meter una tarjeta de crédito, pero no entendemos también que no todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo lo quiere hacer tampoco. Entendemos que en los mercados en Latinoamérica preferimos tener una factura de lo que estamos pagando, preferimos tener una claridad de lo que de lo que estamos consumiendo, la facturación de los consumos, que hay una empresa que esté respaldando lo que yo estoy haciendo y demás. Entonces, nosotros como Maplink podemos ofrecerles distintas o diferentes planes para la adquisición de la licencia. Hay veces que hay empresas que son bien grandes que para sacar un presupuesto, quizá te tardas 4 meses en sacar un presupuesto y el presupuesto que vas a sacar lo necesitas que te dure durante todo un año o que te dure durante todo el año fiscal, etcétera, por temas de dinero, por temas de presupuesto, ¿no? Y en eso es donde nosotros como Maplink nos acoplamos a lo que más les conviene a ustedes y a su forma de comprar. Y en esa forma de comprar los asistimos en distintas alternativas para poder licenciar. Tenemos también nosotros ahorita les voy a platicar, pero tenemos presencia en varias partes de Latinoamérica y en Europa también, y en todos esos lugares tenemos personal dedicado para hacer la preventa, por supuesto, la preventa comercial y la preventa técnica, o sea, revisar esto del dimensionamiento y también la posventa, o sea, cómo te ayudo para optimizar, cómo te ayudo para que utilices otros servicios, etcétera. Y los acompañamos en esta implementación de servicios, ¿no? Nos pasa mucho que parece sencillo mandar llamar los servicios, pero a lo mejor los estamos llamando sin necesidad. Y cuando empezamos a revisar con detalle los consumos, es que necesitamos hacerles el acompañamiento en la implementación. Ok, y bueno, darles estos tips. Tenemos nosotros muchísimos años siendo partners de Google, desde el 2006 siendo partners de ellos, aprendiendo de la plataforma, viviendo todos estos cambios con ellos, participando activamente, comentando lo que es la realidad del mercado latinoamericano con ellos y en ese sentido tenemos buenas relaciones con todos los equipos dentro de Google para poder ayudarlos, asistirlos, darles tips, conocer más de cerca cómo funciona, ¿no? Para que conozcan un poquito y no quiero desaprovechar la oportunidad, nosotros, nuestra idea como compañía es que creemos que podemos transformar cómo el mundo mueve las cosas. Y es una de las cosas que estamos haciendo, aparte de nuestro negocio de Google, estamos muy enfocados a la logística, a cómo mover personas, paquetes, todo lo que se mueva, cómo hacerlo de una manera eficiente de forma logística. Y siendo este un foro de desarrollo, quiero aprovechar la oportunidad de mencionarles sobre una plataforma que nosotros manejamos, se llama Maplink Platform, que se usa en conjunto con Google. Existen a veces desarrollos que necesitan de más restricciones logísticas. Cuando yo estoy planeando las rutas de entrega de paquetes o de productos, no estoy utilizando un vehículo, no estoy utilizando un transporte público. Lo que estoy utilizando son camiones, tortos, 3.5, vehículos que a lo mejor tienen capacidades distintas, que no pueden pasar por todos los tipos de vía,
¿no? Que la velocidad es distinta. También puede ser que tengo ventanas de tiempo. No siempre puedo llegar, no puedo llegar a la hora que yo quiera con el cliente. El cliente solamente me recibe de 8 a 10 de la mañana y si yo no llego a esa hora no me va a recibir. O si voy a ir de la planta a un centro de distribución, no puedo mandar cualquier vehículo, necesito tener cierta altura para que en el andén yo pueda descargar y después de ahí se haga otro reparto, cambie de camioneta y demás. Entonces, o algo bien sencillo, cuando necesito hacer rutas de entrega o recolección con más de 25 puntos, no necesariamente lo voy a poder hacer con Directions, pero sí lo puedo hacer con Mapling Platform. Entonces, cuando yo tengo rutas que tienen muchos más puntos, que yo tengo todos estos pedidos, tengo estos camiones, los camiones tienen distintas capacidades y además tengo ventanas de tiempo y además hay restricciones de dónde puede pasar o no un camión, entonces yo ya necesito meterle algo mucho más robusto a nivel logístico. Entonces, ahí les dejo el link de nuestra plataforma, que se llama Mapling Platform, es también una plataforma donde pueden bajar credenciales, probar, ahí estará explicado cómo habilitar o cómo parametrizar para hacer estos llamados. Y siempre la geocodificación y las vistas de mapas las seguiremos haciendo con Google, pero esta parte complementaria con restricciones logísticas más fuertes, más importantes, la podrían hacer a través de nuestra plataforma. Entonces, si alguno de ustedes ya tiene algún desarrollo en donde requiera algo de esto, los invitamos mucho a conocer nuestra plataforma, a que se pongan en contacto con nosotros y con todo gusto les decimos cómo utilizarla y cómo habilitar aplicaciones a nivel logístico como más robustas, ¿no? Muy brevemente, nosotros tenemos desde el 2000 fundados, ya varios años de experiencia en esto de geolocalización y logística, oficinas en Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Francia. Nuestro core, como les estaba yo platicando, es logística y soluciones con Google Maps. Somos el partner más grande que tiene Google Maps en Latinoamérica. Y esto, para que se den una idea, estos son solamente algunos de nuestros clientes en distintas ramas que han licenciado con nosotros Google, con los cuales hemos estado ayudándoles en las implementaciones, en las optimizaciones y ahora en esta transición de cambios de modelo. Entonces, tenemos clientes en retail, para aplicaciones de e-commerce, para aplicaciones de dónde localizar los clientes, de cómo asignar rutas para entregarles, aplicaciones financieras. Otra vez, ¿dónde están mis bancos? ¿Dónde abro una nueva sucursal? ¿Cómo le digo a mi cliente en dónde están mis sucursales? Las aplicaciones más claras son on-demand delivery, ¿no? Todas empresas de entrega tienen que saber en dónde está el repartidor, en dónde está el cliente, en dónde están esos restaurantes, esos supermercados, y cómo entregarles rápidamente para ofrecer un mejor servicio. Y ahí son clientes muy intensivos en el uso de Google. Clientes de Internet, grandes clientes consumidores también de las APIs de Google y de telecomunicaciones también. Entonces, estas son solo algunos de los clientes. Tenemos experiencia en todas estas en estos segmentos. Entonces, por favor, acá están como mis datos, nuestra página de internet que recién acabamos de volver a lanzar, que está muy padre, con mucha información de todos nuestros productos. Y bueno, de mi parte, en cuanto al modelo nuevo, eso sería lo que podría yo compartirles o quisiera yo compartirles. Y ahorita sí, dediquémosle un par de minutos a la parte de preguntas que veo por ahí que hicieron algunas preguntas. Entonces, no sé, Ingrid, sí. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hay algunas ahí preguntas y enfocadas principalmente en el tema de consumos. Pero hay una en particular que hizo Miguel Manrique. Pues, una pregunta como muy general es si se puede conocer el número de autos que circulan por una calle o un trayecto en la parte de Google Maps. Bueno, en realidad Google no maneja este estadístico, claro, él lo sabe porque la gente que está utilizando Google o Waze puede saberlo, pero no es algo que se comparta a través de una API, también por unos temas de privacidad. Como se pudiera consumir es a través del tráfico. Entonces, el tráfico se puede consumir, o sea, ahí se está uniendo toda la información que se está recopilando de los dispositivos móviles, de Waze y de lo que tiene levantado también Google y de algunas otras alianzas que ellos tienen, en donde condensan toda la información y la transforman en un modelo de tráfico. Y el tráfico se puede medir a través
de o ver, explotar de Google a través de la visualización, donde lo vemos por colorcitos, o a través de los servicios de directions, cuando yo le estoy pidiendo, dame esta ruta con tráfico, ¿sí? O la matriz de distancia, considérame todas las distancias o el tiempo que me voy a tardar entre estos puntos, considerando el tráfico, ¿sí? Como tal, tener un número exacto de cuáles son los vehículos que son, no, esa es información que no comparte Google también por temas de privacidad y no está disponible a través de una API, ¿no? Ok, bueno, Miguel, aquí comentabas que es por estadística, pero bueno, se cortó un poquito el audio, no es posible compartir esta información de parte de Google. Y un poco del tema enfocado principalmente a consumos, si se puede facturar de forma local y si se pueden conseguir mejores precios a través de nosotros. Bueno, como les mencionaba, sí, esa es una de las ventajas de trabajar a través de Partner. Nosotros tenemos distintos modelos de negocios, independientemente del que tenga publicado de Google, que se acopla a las necesidades de ustedes. Hay facturación local, que en las oficinas de las que les estaba yo hablando, tenemos oficinas en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, podemos hacer facturación local. Se irá, por supuesto, ustedes siempre en la consola de desarrollo tienen visibilidad de los consumos, pueden saber cuánto están consumiendo de las APIs y saber cuánto es lo que se les va a facturar, dependiendo del modelo de negocios que elijan, de manera local. Bueno, el otro es un ejemplo de consumo, específicamente si tienen mapas dinámicos y dentro de este mapa dinámico, la carga de un punto de interés, ¿cómo se cobraría en el modelo de Google? Creo que me faltó una parte de la pregunta anterior. Ahora que hablaste de los precios, recordé lo que les mencionaba, la información de precios está pública hasta 500,000 transacciones por mes. Entonces, ahí pueden ustedes revisar cuáles son los precios por cada 1,000 de cada uno de los servicios, y eso está público. A través de Maplink obtienen mejores precios en el tema de cuando están rebasando los 500,000, pero también en el tema de las formas de licenciamiento, que era lo que les explicaba, ¿no? No necesariamente voy a querer hacerlo a través de una tarjeta de crédito, sino lo voy a querer hacer a través de transferencia electrónica, y ahí nos acomodamos en un nuevo modelo que les pueda funcionar mejor de acuerdo a su negocio. Entonces, sí, la respuesta es a través de Maplink pueden tener precios de volumen y pueden tener mejores modelos de negocios. En cuanto al ejemplo que estaba preguntando acá Ingrid de los mapas dinámicos, los primeros 100,000 llamados de los mapas dinámicos es un costo por millar. Entonces, cada 1,000 cuesta $7, ¿no? Entonces, cada 1,000 llamados que se hagan de mapas dinámicos va a costar $7 por mes. Entonces, ese era el ejemplo que ponía yo antes, ¿no? Y dentro de la carga de un punto de interés, depende, o sea, los puntos de interés puede ser que estás cargando tus propios puntos de interés, y entonces, si tú tienes una base de datos y esa base de datos ya tiene unas coordenadas, y lo único que estás haciendo es representar esas coordenadas en el mapa de Google, ese llamado lo que te costó fue la vista del mapa, el número de veces que se vio ese mapa, pero no te está costando nada más porque estás mandando llamar el punto de tu propia base de datos y solamente lo estás representando en el mapa de Google. No hay un costo adicional a eso. Lo mismo en el caso de rastreo. Lo que se está actualizando es el mapa por debajo. Los vehículos se van moviendo y ustedes están refrescando esos puntos de GPS, pero no están refrescando el mapa. Entonces, mientras no están refrescando el mapa, no se les están cobrando consumos de mapa. Lo único que se está refrescando son los objetos que están arriba del mapa, ¿no? Otra cosa distinta es cuando yo estoy haciendo un llamado de places. Si yo lo que le digo a Google es, en un mapa, manda llamar todos los bancos que Google tiene en esta colonia, ¿sí? Estoy haciendo un llamado a places buscando la categoría bancos y enséñamelo en un mapa. Entonces, ahí yo ya estoy haciendo una búsqueda de places de la base de datos de Google, pues. Y estoy haciendo un llamado, además del mapa, estoy haciéndole un query
o una consulta para obtener la información de los bancos que tiene cargado Google. Entonces ya estoy haciendo dos llamados, Places y Maps. Ok, una pregunta también de varias personas, en particular de Fred Gómez. ¿Qué pasa con los proyectos que tienen implementado Google Maps con el esquema anterior, digamos, con el esquema gratuito para este año? Bueno, ahí depende cómo lo tienes habilitado. O sea, lo que estoy entendiendo de la pregunta es que ustedes ya tienen un proyecto que en un sentido no estaban pagando nada por ese consumo. Ahora lo que se tienen que hacer es habilitar una forma de pago. Eso sí o sí tiene que suceder, porque si no, en algún momento el mapa se les va a poner en gris o los servicios les van a empezar a generar errores. Entonces, ahí la alternativa es habilitar la forma de pago a través de nosotros, donde nosotros les ayudamos y todo lo que hablamos en esto, o poner una tarjeta de crédito y que Google les mande el cobro cuando suceda algún cobro, ¿no? Pero lo que hablábamos no necesariamente es lo más eficiente de meter una tarjeta de crédito. Entonces, para las personas que ya tienen un proyecto, que ya están utilizando Google, que ya tienen una API creada, tienen que habilitar una forma de pago, ya sea con partner, a través de nosotros, o a través de una tarjeta de crédito directamente con Google. Ahora, si son ustedes ya clientes premium de Google, entonces ahí hay varias vertientes. O sea, hay que entender cuál es el modelo que ustedes están utilizando, si lo tienen implementado. En el caso de los clientes premium, tenían un concepto que se llamaba Client ID y Crypto Key. Hay que cambiarlo a API Key. Quizás hay que generar un nuevo proyecto. O sea, hay una serie de pasos en la migración. Revisar qué modelo están utilizando, qué es el esquema que más les funciona y cómo quieren hacer la migración. Si necesitamos crear un nuevo proyecto y ese proyecto habilitarle el billing o el cobro a través de Maplink. Entonces, en el caso de la cliente premium es un poco más complicado la migración. Entonces, ahí sí es importante que se acerquen con nosotros para que les platiquemos cómo podría funcionar eso, ¿no? Ok, César, creo que ahorita con lo que comentó Lorena al respecto de si te afecta o no al ser un cliente premium, los cambios, habría que determinar cuál es el caso que tienes actualmente para ver este punto en particular. Ahí, César, como comentario adicional, tú que eres gente premium, que eres cliente premium, hay veces que los clientes premium no implementaron correctamente la licencia. Entonces, siguen teniendo un modelo híbrido en donde no se implementó en todas las fases o en todos los llamados la llave productiva. Y entonces puede suceder, y nos ha pasado con clientes nuestros, que nos llaman y dicen, ay, mi mapa se puso en gris y nosotros, pero pues sí te dijimos cómo implementar y sí ya habíamos hecho esto. Sí, pero es que en esta parte de desarrollo no sustituí la llave. Entonces, hay clientes premium que se le está poniendo el mapa en gris porque no hicieron una implementación correcta. Entonces, ahí también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para que les ayudemos, les expliquemos qué significa bien el tema de implementar y por qué se les está poniendo el mapa en gris aun cuando tengan una llave productiva, ¿no? Ok, bueno, César, esperamos que con eso haya complementado tu pregunta. Y Otilio, ¿el periodo de gracia de Google cuándo termina? Y si el crédito de $200 se eliminará en algún momento. Bueno, en este momento, ese crédito de $200 es el modelo económico de Google, entonces eso no creo que vaya a cambiar en un periodo cercano, porque ese es lo que se está promoviendo, que ustedes sigan, continúen desarrollando y creen más aplicaciones con Google, entonces esos $200 va a estar. Lo que yo hablaba de este periodo de gracia es clientes que ya estaban utilizando su proyecto, que era un proyecto que tenía altos consumos, Google le otorgó un periodo de gracia que va a terminar en septiembre, en donde en ese periodo les está dando como un crédito para que puedan optimizar esos consumos y en el momento en el que ya entren en el nuevo modelo, en estar con unos consumos más eficientes y pagar menos por lo que están consumiendo. Entonces, eso se estima que en unos 15 días por ahí,
termina ese periodo de gracia. Y otra pregunta de Raquel Aguilar al respecto del tema de pago. Respecto al método de pago, dicen que puedes poner un límite en la cantidad de dinero que quieres gastar al mes. ¿Qué pasa si excedes ese límite? Si se afecta, digamos, la carga de mapa. Sí, eso es algo importante que se me olvidó comentarles. Hay dos formas de limitar. Ustedes pueden poner un límite y decir, yo no me quiero gastar más de, por ejemplo, $100 por mes. O arriba de los 200, por supuesto, ¿no? Pero en el momento que ustedes habiliten eso, o nosotros lo habilitemos por ustedes, llegan a los 100 y para de funcionar, ¿sí? Entonces, quizá no es la mejor alternativa. Hay otra forma de crear alertas. Entonces, decir, cuando ya me vaya acercando al consumo de $100, avísame, ¿no? Para que yo tome medidas, ¿no? Entonces, hay esas dos alternativas en cuanto a no sobrepasar los consumos. Entonces, lo que es cierto es que si ustedes marcan ese límite, va a dejar de funcionar. Y si por mala suerte les tocan un sábado o un domingo, pues entonces nos ponemos todos a llorar. Entonces, la historia es así. Entonces, la recomendación quizá ahí sería generar más bien alertas de ya me estoy acercando a esos consumos, avísame para ver qué voy a decidir. Y bueno, una pregunta recurrente es si en la consola se pueden verificar los consumos. La respuesta es sí. Tienen la información en la consola, tienen visibilidad en todo momento de los consumos que tienen. Y el nuevo modelo, como mencionó Lorena, afecta a todas las APIs que están bajo la sombrilla de la plataforma de Google. Es un tema que tienen aquí de pregunta. Y los límites que mencionaste, Lorena, de los $200 de Google. Si son 28 mil vistas de mapa solamente, ¿son diarios o mensuales? Todo lo que está marcado ahí en esa página, en esos links que les hablaba yo, son mensuales. Entonces, esos 28 mil fue porque lo puse como ejemplo solamente de Dynamics Maps, pero si ustedes están haciendo mapas dinámicos y también están haciendo rutas y también están haciendo matriz de distancia, lo que va a hacer Google es sumar todos los consumos multiplicados por lo que cuestan. Y la suma de eso, si no da más de $200, no les cobra nada, pero si da más de $200, le va a llegar un cargo a la tarjeta o habilitarlo con nosotros para que puedan tener ustedes un pospago real, ¿no? Y nuevamente de consumos, las alertas de consumo se pueden visualizar en la consola y digamos en el tema también de consumos y de costos, ¿sí? ¿Cómo se determina el costo de un Street View, de una carga de Street View? Voy a tratar de regresarme a los anteriores, para que ustedes tengan ahí están estas dos links sobre el pricing de Google, y la calculadora. Entonces ahí viene cuánto cuestan. Aquí hice un corte para que nada más vieran los límites, ¿no? Pero viene también, si lo miramos en la parte extendida, van a poder ver los precios por millar dependiendo del volumen. Entonces ahí podrán ver y consultar cuáles son los, la verdad ahorita de memoria no sé cuánto es el Street View Image, pero ahí pueden consultar todos los precios en los niveles e incluso utilizar la calculadora para calcular cuánto es lo que quieren pagar y hasta cuántos mapas podrían tener. Esa calculadora ya les está considerando los $200 de crédito. Entonces, lo que les salga ahí abajo de pago ya considera el crédito que Google les está dando. Y hay otras preguntas de implementación en casos particulares, pero una muy general es si al asociarse con Mapping tiene algún costo por sus servicios y el asesoramiento de Mapping. Mira, de entrada yo te diría que no, es parte de nuestro soporte. Dependerá mucho también qué tipo de soporte ustedes quieren tener. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que puedan utilizar varias de las APIs, que las utilicen bien, que sea costo eficiente para ustedes. Y en ese sentido, pues nosotros no escatimamos en estarlos atendiendo, respondiendo sus dudas, acompañándolos en la implementación. Sin embargo, hay clientes que a veces requieren más, que quieren
una respuesta mucho más rápida, o que quieren tener un soporte por unas ciertas horas, o incluso que quieren pagar horas de consultoría y demás. Entonces, en ese sentido, pues hablamos de algún tipo de soporte premium o soporte oro, dependiendo de las necesidades, ¿no? En general, siempre Google ha sido como muy hands-on de que ustedes puedan desarrollar. Aquí la clave del tema es cómo hacer eso eficiente, ¿no? Y en esa eficiencia es, por eso es que nosotros los acompañamos en la primera instancia a ver qué servicios están utilizando, en qué niveles y si algo de eso se puede mejorar en consumos. Ya si necesitaban algo más, pues ya evaluaríamos caso por caso el soporte oro que pudiéramos proponerles, ¿no? Como particulares para cada una de las aplicaciones. Si gustan, yo creo que, bueno, la mejor opción es caso a caso, analizar cada una de ellas. Y en general es, el webinar va a estar disponible la grabación. Sí, va a estar disponible. Bueno, ahorita Lorena les va a poner nuevamente en la pantalla ¿cómo se llaman los datos de contacto para cuestiones como ya más específicas de las APIs? En la diapositiva que estaba están links más específicos para el tema de cobros. Y por último, el API de Places contiene el tema de servicios cognitivos. Por ejemplo, la extracción de datos al tomar la foto de una imagen. No entendí muy bien. Sí, ¿cuál creo... es la duda en específico de Places, Armando? Bueno, lo que escribe por ahí Armando, perdón, ahí se me barrió todos nuestros mails, por ejemplo, lorena.bracho@maplink.global. En el caso de Ingrid es ingrid.munoz@maplink.global. Ahí en nuestra página también, en los datos de contacto, están la ubicación de nuestras oficinas, nuestros teléfonos en México, en Colombia, en Argentina, en Francia, en Brasil, por si están en alguna otra parte de Latinoamérica que necesiten este soporte, ahí también están nuestros datos. No sé si hay algo más, porque creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? No sé si un par de preguntas más. Puede ser una más, que es como general para todos. En la duda está aquí arribita. Las APIs de Google Charts cambian también sus esquemas de facturación. Nuevamente son temas de facturación como, y de cost de todos. Sí, bueno, aquí en otros servicios de Google, nosotros la verdad es que estamos especializados en la parte de Google Maps, no sé si se referían a otros servicios. Lo que sí, como recomendación, por favor, si ustedes están utilizando otros servicios de Google, no los metan bajo el mismo proyecto. Asignen, como recomendación, asignen un proyecto específico para Google Maps, que ahí estén cargados todas las APIs, que también las APIs estén cargadas por tipo de aplicación o por si va a ser llamados web o van a ser web services, van a ser móviles, y que tengan ustedes idea qué llaves, qué aplicaciones suyas están utilizando cada llave para que, si se disparan algunos consumos, pues veamos exactamente cuál es el aplicativo que está haciendo esos llamados. Una forma de estructurar sus proyectos de tal manera que ustedes fácilmente puedan identificar qué aplicativo está haciendo esos llamados para que vean en dónde se puede optimizar. Eso como recomendación. No combinar servicios de Google dentro de su proyecto de Google Maps. Yo creo que en general, y también meterle como seguridad a sus llaves, ¿no? A las API keys. Restricciones por ahí, ¿no? En general, bueno, todas las preguntas son de facturación y de cobros. Creo que ya respondiste como la mayoría de las preguntas de ellos. Y en el caso de algunos son cuestiones específicas de implementación, de optimización de los consumos. Si quieren, eso los podemos contactar de forma directa para apoyarles un poco a entender su proyecto y asesorarles al respecto. Si quieren ahorita, no sé si Ingrid puede escribir en el chat, pero nuestro teléfono es 55-7100-0256. Sí, ese es el teléfono de nuestro conmutador, digamos, y como les decíamos, tanto Ingrid como yo, en lorena.bracho o ingrid.munoz, maplink.global,
Ahí pueden hacerlo todo esto de facturaciones que tienen tantas dudas. Con gusto estamos para ayudarlos en lo que ustedes requieran, ayudarlos en la habilitación de la billing account, encontrar el mejor modelo para ustedes y también de revisar sus consumos y cómo pueden hacerlo más eficiente. Lo que sí es que ya es el tiempo de empezarlo a hacer. O sea, sí pueden empezar a tener problemas en los llamados y también o que están creciendo mucho lo que tienen que pagar porque no está bien implementado o porque pudieran mejorar eso. Entonces, si ustedes ya tienen un proyecto, no duden en contactarnos, por favor, y con todo gusto nosotros los atendemos y les damos la asesoría que requieran, pues para que sigan trabajando con Google, para que utilicen más de sus servicios y que lo que estén desarrollando realmente valga la pena con los nuevos servicios o con las nuevas formas de accesar a los servicios de Google. Yo creo que ya por esto creo que daremos por concluido este webinar. Les agradecemos muchísimo su presencia. Ahí está nuestra página para que nos quienes quieran visitarnos, más información de todas de nuestras APIs, de nuestros productos y claramente de Google. Y con todo gusto esperamos que nos llamen y que podamos resolverles todas sus dudas. Les agradezco mucho su presencia esta tarde y esperamos verlos pronto de nuevo. Muchas gracias, Ingrid. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.